Tranquilo, déjalo. Yo había ido a comprar unas cosas y después pasé por casa de mi mamá. Y no sé qué pudo haber pasado, oficial, porque ya no. Hace un rato este caso parecía tratarse de un incendio, pero puede que sea un asesinato. Vamos. El incendio fue iniciado en la habitación encima de la cama, a partir de una colilla de cigarro. Pero el fuego tiene que haberse propagado muy rápido, porque en realidad la habitación... Ya sé por dónde viene, mayor. Y sí, el incendio pasó muy rápido a llama abierta, con ayuda de alguna sustancia acelerante. En mi opinión, acetona. Bueno, ellos se dedican a vender ropa que traen del extranjero. Ya se imaginará la cantidad de gente que pasa todos los días por ese apartamento. ¿Y hace qué tiempo se dedican a eso? Hace más o menos 6 meses, 1 año aproximadamente. La víctima fue rescatada del fuego con vida, pero falleció al llegar al hospital. Mire, el cadáver presenta una herida producida por el paso de un proyectil de arma de fuego que fue recuperada. Y tiene un ángulo de entrada en la región occipital izquierda por la que describió un recorrido de atrás hacia adelante. De arriba hacia abajo y de derecha a izquierda. Además de, bueno, las quemaduras del 60% en la superficie corporal. No, ella no... Me dijo que estuviera esperando a alguien en particular. Pero a ver, todos sus clientes no son conocidos, ¿verdad? Espera tu momento. Oficial, nosotros no estamos haciendo nada ilegal con eso de la ropa. ¿A usted no le parece que eso no es importante ahora? Sí, pero bueno. Que debemos ocuparnos de encontrar a la persona que asesinó a Yadira. Normalmente la puerta siempre está cerrada con llave, pero siempre hay algún vecino que le abre a los que vienen a comprar ropa aquí. ¿Usted hoy le abrió la puerta a alguien? No, no. Hoy yo no he salido para nada de aquí. Es que ayer cogí una, ¿sabes? Pero en una de esas que yo me paré aquí en el balcón, vi ahí al frente, parado un tipo con tremenda pinta de estrafalario. ¿A qué hora fue eso aproximadamente? Eso fue un poco antes del incendio. De todas formas, mire, pregúnteles a ellos. Todos los que salen de este edificio bien cargados de ropa, alquilan visitarse ahí. Hola, Susel.
Buenas, teniente coronel. A ver, mira a ver qué tenemos de las personas que viven en esa dirección. Santa Teresa 322, apartamento 6. Apartamento 6. No, si esto aquí está malísimo. Tuve que irme como a las 10 para buscar por otro lado. Yo sí estuve como de las 12 mirando y sin hacer nada. Pero sí vi a dos tipos entrar en el edificio. Señora, deme dos ahí. Gracias. Mi amor, ¿tú crees que me puedes llevar hasta todo? Ya no decimos, muñeca. Vamos atrás. En esta propiedad vive Mario Rafael Cárdenas Vilao, más conocido como Mayito. Al parecer, la propiedad está a su nombre y es el único residente. ¿Tiene permiso de residencia en el extranjero? Sí. En España desde el 2009 y la última vez que entró a Cuba fue en el 2014. Permiso. Tía, tía, no cierre. Que vamos a comprar ropa de arriba. Ah, sí, está bien. ¿Quiere que le caquemos la java, mi tía? No, no, gracias, gracias. ¿A qué hora fue eso aproximadamente? Como media hora antes de que empezara el incendio. ¿Usted los había visto antes? No sé, no le puedo asegurar. Pero a mí me parece que sí. Podría hacer una descripción, ¿no? Por supuesto, sí, de los dos. Encontré huellas dactilares y palmares en varios lugares de la casa. Una sábana que al parecer tiene máculas de sangre y en la primera habitación, entre los escombros, un casquillo calibre 38 milímetros. Pero ven acá, nadie oyó ese disparo. Bueno, algunos vecinos dicen que escucharon un ruido, pero no pueden identificarlo. Bueno, Aurel Villadeira, la víctima, viven en esta casa desde que el dueño se fue para España, pero en realidad son de Cienfuegos. ¿Y el dueño es? El hermano de Aurel. Permiso, mayor. ¿Sí? Él tiene algo que decirme. Adelante. Yo soy el dueño del bicitaxi ese. Y acabo de dejar a uno que estaba ahí arriba comprando ropa. ¿Ahora? Bueno, hace un ratico. ¿Y a dónde lo llevó? No fue tan lejos. Lo que ahí me cayó otra carretita y... No, mi mamá. Pasajero al tren. Ya estamos ahí ya. ¿Y fue toda esa cantidad de dinero por esa distancia? Eso es la carrera del siglo. La envidia de todo esto. ¿Y esa cantidad de dinero a usted no le llamó la atención? Bueno, sí, pero tampoco me puse bravo. ¿Para qué le voy a decir una cosa por otra? Aunque lo que vienen aquí a buscar ropa siempre dan buena plata, porque esos maletines sale que se desbordan. ¿Y hasta dónde lo llevó exactamente? Bueno, aquí a una de las escaleras del malecón sin agua, en la primera. Ustedes saben lo que es el malecón sin agua, ¿verdad? Aquí. Es mi hermano, te freno de pata. Ahí está. Ah, güey. ¿Te lleva la jeva que vende la ropa allá adentro? Sí, no, la secuestré y me voy a casar con ella. ¿Quiere que te tire un cabo? No, deja, todo está bien. Con esto voy a reunir para comprarme una reproductora. Pero ni la cantidad de ropa que se llevaron. Y está bastante alterado. Bueno, después de lo que le sucedió es lógico. Sí, claro, yo no he dicho lo contrario. Te conozco, Fernando. ¿Qué te está dando vuelta en la cabeza? Unas cuantas cosas, pero... A ver, los vecinos dicen que Orelmi y Yadira no se llevaban bien, que peleaban bastante. Fernando, mi esposo y yo discutimos, pero nunca nos hemos faltado el respeto ni nos hemos agredido. ¿Qué tienes del dueño de la casa? Además de lo que sabemos de su permiso de residencia en el extranjero, supe que la última vez que vino a Cuba, en el año 2014, se vio envuelto en problemas con la policía. ¡Abre la puerta, soberano, que yo sé que tú estás ahí! ¡Abre la puerta!
mejor Elvis llegó, intercedió, pero se armó una pelea tal que terminaron en la unidad de la policía. ¿Quién es ese hombre exactamente? Eduardo Villalón García. Más conocido como Chiquitico. Este hombre está casado, tiene un festival de hijos y además está vinculado a varias historias con homosexuales. Hay que ubicar a este sujeto y preguntar en el edificio si será vuelto a ver. ¿Qué más sabemos del individuo estrafalario que el vecino vio parado frente al edificio? No, no, nada. El único que lo vio fue ese vecino. Estos retratos hablados los hicieron dos personas diferentes y fíjate que se parecen bastante, así que deben estar cerca de la verdad. Este sujeto debe vivir cerca del malecón sin agua. No me suena mucho, pero voy a averiguar. Bueno, este otro o es vecino o anda mucho con él. Ahora iba para tu oficina. ¿Qué hay? Aquí están procesadas todas las huellas que encontramos en el lugar del hecho. La mayoría pertenecen a Yadira y Orelvis. Las otras no tienen valor identificativo. Bien, gracias, Mabel. ¿Ya se siente mejor? Entonces pudo definir la cantidad de ropa y de dinero que se llevaron. ¿Cómo era su relación con Yadira? Normal. Como todas las parejas, un día bien, otro mal. ¿Qué tiempo llevaban juntos ustedes? Bastante. Desde que estábamos allá en Cienfuegos. Entonces Yadira conoció a Chiquitico. ¿Chiquitico? El que tuvo el problema con su hermano. No, ese día ella estaba para allá, para Cienfuegos. ¿Cómo está, teniente coronel? ¿Qué tal? Bien. ¿Me estaba localizando? Sí. Susel, necesito que profundices en la búsqueda sobre Orelvis. Orelvis, el esposo de Yadira. Muy bien. ¿Puede ser? Sí. Gracias. Bueno. Dime si conoces a alguno de estos ciudadanos. Después de eso, ¿usted lo volvió a ver? Oye, vea, mamá. ¿Qué hola, bro? Oye, qué hola, veo. ¿Qué hola? La verdad que el mundo es un pañuelo, carajo. Claro. Y si yo te exploto la cara aquí delante de todo el mundo, ¿eh? No, va. Pero va a tener que darme duro. Duro, pero duro. ¿Tú te acuerdas cómo te di a ti? Oye, ¿tú hiciste qué cosa, viejo? Tú sabes muy bien que tú lo que te aprovechaste porque yo estaba batido con el desaguacatado, tu hermano. Porque si es de verdad, cara a cara, tú no tienes para eso, tú no haces nada. Oye, caballero, te van a pagar aquí. No, acere, bájate. Ya tranquilo, sigue. Chama, tranquilo, tranquilo, que lo tuyo y lo mío lleva más de 4 o 5 piñones. Así que no te preocupes, yo te busco, a mí que me la hacen, me la tapa. Claro, si tú sabes dónde yo vivo, ¿verdad? ¿Sabes dónde yo vivo, no? Seguro, Chama, ya. Tranquilo, que tú y yo vamos a tener una fiesta. No te preocupes, nos vamos a divertir. Tranquilito, yo te busco. Bueno. Compadre, ya te lo tienes que haber aprendido de memoria, ¿no? Chico, si este no es Yamil Priqui Priqui, no es nadie. ¿Yamil Priqui Priqui? Sí. El hijo de María Cristina. ¿Dónde vive? Viven ahí a 3 pasos de la escalerona del malecón sin agua. ¿Malecón sin agua? Fernando. Este parece ser el muchacho que se montó en el bicitaxi. Sí, yo fui a esa casa. ¿Con quién fue? Con Luisito. Luisito. ¿Quién es Luisito? Luis Alberto Marzán Villanueva. Es un muchacho de 23 años, sin vínculo laboral y tiene antecedentes por estafa y desorden público. Dígame si usted conoce alguna de estas personas.
A este. A este lo vi en mi casa varias veces comprando ropa. Hola. Hola, mi hermano. ¿Qué hay? Voy a ser aburrido, tú sabes. Aburrido. Mira, me dio ahí una casa en Santa Teresa y a buscar unos trapos. ¿Cómo unos trapos hacer? Trapos hacer, un poco de ropa y después la tiramos en el campo, se va a buen precio ahí. A ver, a darle. Vamos. Eso fue hace como 6 meses. Después yo fui un par de veces solo, pero la mujer no me ha tratado igual. Y no fui mal. ¿Y qué pasó ayer exactamente? Luisito fue a buscarme para que le hiciera el don. Coge, llévate eso para tu casa y después lo voy a buscar. ¿Y tú, te quedas? Sí, voy a guardar dos o tres cositas ahí con esta. Dale. Después él pasó a buscar el maletín y no lo he visto más. Yamil, usted le dio 5 CUC al señor del Visitaxi. ¿No le parece eso una cantidad exagerada de dinero para esa carrera? Claro. Pero era el único que había por todo eso. Tenía que asegurar que me llevara. Además, con todo ese gusto. ¿Y de dónde sacó el dinero? Me lo dio Luisito. En fin de cuentas, la ropa era suya. Este Luisito es todo un personaje en el barrio. Y dicen que siempre tiene ropa para vender. ¿Permiso? Sí. ¿Qué dicen los compañeros de Alexis de la sustancia ocupada? Bueno, ya está confirmado que es acetona. Todo parece indicar que el pomo hizo contacto con el cigarro y así se originó el incendio. Algo más. Al parecer, el proyectil corresponde con una Browning o una Colt calibre 38 según los catálogos. Silvio, que su ser consulte en el registro de armas a los posibles propietarios de estas armas. Y que consulte también las denuncias de pérdida o sustracción. Eso está hecho. Creo que ya tenemos elementos suficientes para hacer una visita a Luisito, ¿verdad? Yo pienso lo mismo. Vamos para allá. Lo que me sigue pareciendo raro es que Orelvi no haya podido determinar la cantidad de dinero que le robaron. Bueno, pues la cantidad de ropa que venden en esa casa debe ser mucho. Ahí sí. Oiga, señor, ahí no hay nadie. Él está para el aeropuerto. ¿Para el aeropuerto? Sí, Luisito va a viajar al extranjero. Susel, confirma si Luis Alberto Marzán viaja hoy. Sí. Confirmado. Luis Alberto Marzán viaja a Italia y yo diría que ahora mismo. Lucía, comunícate con el puesto de mando de inmigración en el aeropuerto. Que retengan a Luis Alberto Marzán Villanueva y confeccione una orden de detención para él. Nos vemos en el aeropuerto. Ordene. Bien, gracias. Pasó. Del puesto de mando de inmigración. Me informan que el vuelo está levantando. Que no dé un paso sin que tú no te enteres, Silvio. Ni en la casa ni en la unidad. Tranquilo, eso está hecho. Vamos a trabajar. ¿Permiso? Sí, adelante. Orelvis no tiene antecedentes penales. Perfecto. Susel. Búscame los casos más recientes en que haya implicado armas de este calibre. Correcto. Ya, no podemos entrevistar a Luisito, pero vamos a ver qué nos aporta la mamá. Los vecinos confirman lo de la venta de ropa, pero dicen que en los últimos tiempos no ha habido mucho movimiento. ¿Es posible que la vendiera al por mayor viniendo para acá? Bueno, eso tiene su lógica, ¿sí?
Luisito estaba muy tranquilo últimamente. Es verdad, oficial, que él anteriormente cometió muchísimos errores. Pero desde que conoció a esa muchacha estaba cambiado, su vida era otra. ¿Usted se refiere a la italiana con la que él se casó? A esa misma, la que se lo llevó para afuera. ¿A qué se estaba dedicando Luis Alberto? A revender ropa. Pero cuando ya se estaba acercando el viaje, él dejó todo eso, se quitó. Nancy, ¿usted conoce a esta persona? Ese es Yamil, muy amigo de mi hijo y muy buen muchacho, ¿sí? ¿Usted sabe si Yamil conocía del viaje de su hijo a Italia ayer? La verdad no estoy muy segura. Me imagino que sí, pero no estoy segura que lo supiera. ¿Dónde estuvo Luis Alberto el jueves? ¿A qué hora? Todo el día. Bueno, ese día él se levantó como a las 11 de la mañana y se fue. Después vino como a las 4. Y como a las 6 más o menos, vino un primo mío a recogernos para llevarnos a San José, que iban a celebrar una despedidita ya a Luisito. ¿Hasta cuándo estuvieron en San José? Hasta ayer mismo, por la mañana. ¿Hasta el mismo día del viaje? Sí, hasta ayer. ¿Alguien puede corroborar eso? Sí, cómo no. Un montón de personas. El asesinato fue como a las 2. Si llegó a la casa después de las 4, pudo deshacerse de todo lo sustraído. Fernando, lo de San José puede ser verdad. Y fíjate, eso me lleva en otra dirección. Perdón. Ordene. Sí, aquí está. Bien. Un vecino de Orelvis te espera ya. Buenas. ¿Cómo está, oficial? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, mire, cuando hablé con usted el día de la muerte de Yadira, yo tuve la impresión de que entre la gente, o sea, entre los curiosos, había visto a alguien conocido. ¿Y por qué no me lo dijo ese día? Imagínese, ese día todo fue muy rápido, muy confuso, ¿no? Sí, correcto, ok. Dígame qué fue lo que vio. Era un hombre. Era uno que una vez tuvo tremendo problema con Mayito, el hermano de Orelvis. Y con Orelvis también. Un hombre grande, que le dicen chiquitico. Sí. No sé cómo le dicen, pero sí sé que era grandísimo y fuerte. Pero eso no es lo peor, oficial. ¿Qué cosa es lo peor? Lo peor es que yo se lo comenté a Orelvis. Y creo que hice mal. Apareció chiquitico. ¿Dónde? En una unidad de policía. Volvió a pelearse con Orelvis. Ya mandé que lo trajeran. El motivo puede cambiar todo lo que pensamos hasta ahora. Yo lo vigilaba todo el tiempo. Cada vez que estaba cerca ahí, me daba una vuelta a ver si me lo topaba, pero me esperé, pero nunca me lo encontré. ¿Y eso para qué? Mire, compañera, yo sé que a lo mejor usted no va a entender. Pero uno es hombre, y aunque uno tiene sus cosas, que hombre es hombre y no puede permitir que dos tipos así lo estén dichabando uno. Eso. Mire, los hombres no se miden precisamente por eso, pero yo no pretendo entrar en una disquisición filosófica con usted. ¿Segura qué? ¿Qué fue lo que pasó después? ¿Qué más pasó? Buenos días, Oriesa. Buenas. ¿Ores vista? No está. ¿Y tú quién eres? Yo soy amigo de Orepi de Mayito. Ah. Disculpame la molestia. Mira, a mí me dijeron que aquí vendían ropa. Uh-huh. Me hace falta conseguir algo. Ah, ya.
Si es para eso, yo te atiendo. Pasa. Gracias. ¿Por qué hacerlo? ¿Por qué tomarse la justicia por su mano? Porque él la mató, si la otra oficial me lo dijo. Nadie pudo decirle eso porque eso no es verdad. ¿Y quién fue? Le voy a decir una cosa. Usted está más interesado en recuperar su dinero que en la muerte de Yadira. Y eso lo hace sospechoso. ¿Qué usted está diciendo, oficial? Siéntese. Siéntese. Le estoy diciendo que si tengo que señalar un culpable, un sospechoso, voy a empezar por usted. En ese momento yo estaba para casa de mi mamá. Yo no le estoy diciendo que usted haya cometido el hecho. ¿Qué te dijo? Quiere decir que le entregaban menos dinero del que en realidad sacaban de la venta. ¿Eh? Bueno, más o menos. Aquí no hay términos medios. O sí, o no. Y le sugiero que me diga la verdad. Ese día yo fui. Que como a la 1:30 más o menos. Iba dispuesto a todo. ¿Y? Cuando llegué arriba me encontré con un tipo ahí. Le pregunté si Ripi estaba en la casa y me dijo que no. Di la espalda y me fui. Di una vuelta. Y cuando regresé ya estaba más al lío completo. Dígame si alguna de estas personas fue la que usted vio ese día. No se apresure. Tómese su tiempo. Ah, no hace falta, no hay ninguno de ellos. ¿Seguro? Seguro. Brother, ¿tú vienes ahí de eso de la ropa? Sí. ¿Tú sabes si ahora está ahí? No, pero la mujer que está ahí es tremenda pesada. Ay, chico, pero por lo menos da las gracias. Ay. Entonces, ¿me puede describir a la persona que vio ese día? Claro. Mira, si viene aquí, ¿quién no estoy? Este es el dinero que le vamos a dar a mi hermano. Ok. Ni un kilo más. Oye, ya, tranquilo. Te estoy diciendo para que sepa. Tranquilo. Aunque me torture, no me van a sacar más que esto. No era mucho lo que le estábamos tumbando, pero mi hermano Mayito es una fiera con eso del dinero. ¿Por qué no me dijo eso antes? Yo lo estaba llamando, pero no logro comunicar con él. Oficial, no dejo de pensar que haya sido la persona que mandó la que la mató. Si esa persona hubiera ido mientras usted no estaba, ¿Yadira no lo hubiera llamado? Sí. Me llamó, pero a que le comprara unos girasoles. Hola, ¿algo nuevo? Bueno, la ropa que se llevaron la tienen aguantada porque tengo toda La Habana detrás de eso y no parece. Y parece que Luisito se fue para San José de las Lajas ese mismo día por la tarde. ¿Estás seguro que puede hacerlo? A lo mejor habla como un extranjero o es de estas personas que son medio finas, no sé bien, no estamos muy seguros. Ahora hay que sacarlo de abajo de las piedras porque no sabemos ni tenemos la remota idea de cómo se llama este sujeto. Así ha sido desde la muerte de Yadira. ¿Él siempre le devuelve las llamadas? Siempre. Ah,
Dime, mi hermano. Dime, dime tú. Si me estás quemando el móvil desde hace días. Sí, es que necesito saber algo. ¿Qué pasa? ¿Tú por fin mandaste a alguien a buscar el dinero? Sí. Bueno, él fue para allá el lunes pasado, lo que no sé qué día piensa ir a verte. A ver, pero ¿cuál es la preguntadera? Mataron a Yadira. ¿Cómo? ¿Pero cómo que la mataron? ¿Qué es eso? Le metieron un tiro en la cabeza, Maito. Ah, no. Espérate un momento, pero yo no creo que Gastón... Sí, pero igual, como quiera, seguro estuvo poco tiempo antes de que la matara y entonces la policía necesita hablar con él. Bueno, mira, yo sé que se llama Lázaro Gastón. Lo que no sé cuál es... ¿Qué hora vino Luis a buscar la ropa? Serían 6 y pico o 7. ¿Ya había oscurecido? No. Yamil, ¿qué sabía exactamente sobre el viaje de Luisito? Bueno, él me lo dijo en ese momento. Nos veremos por ahí, mamá. Apañó, Macer. Macer, en Italia. Así friqué. No, qué bien. ¿Y qué vas a hacer con todas esas ropas? Nada, se lo voy a vender ahora mismo, punto ahí en el de hermano para salir de esa. Ya está. Vale. Nos vemos por ahí entonces. Bien. Era un Moscovi rojo, medio carmelitoso. ¿Y venía alguien más? No. ¿Se fijó en la matrícula? No. María Cristina, yo le puedo hacer algunas preguntas, ¿verdad? Sí, claro. El jueves 28. Yo estaba trabajando. Mire, yo trabajo un día sí y dos no. Y el día que trabajo me voy a las 6 de la mañana y llego de madrugada. Disculpe que lo haya hecho esperar, compañero. No, no hay problema. A ver, yo quería hacer unas preguntas sobre esta persona. Ajá. ¿Qué es lo que hay con él? ¿Está hospedado aquí? ¿Ahora está aquí? Bueno, él tiene pagada la habitación hasta pasado mañana. Pero si usted supiera, hace como 2 días que no lo veo. ¿Y mientras estuvo aquí lo visitó alguien? Él pretendió meter para acá adentro un tipo, pero aquí ese relajito no va. No. ¿Y pasaba mucho tiempo dentro de la habitación? No, él se pasaba todo a la mañana durmiendo. Después se levantaba, almorzaba, volvía a salir y regresaba de madrugada. ¿Usted lo vio entrar con algo que le llamara la atención? No. Pero, óigame, compañero, si ese hombre está metido en algún rollo y ustedes necesitan revisar la habitación, ya podemos hacerlo. No. Si fuera necesario, se lo pediríamos, pero no. No hace falta. Lo que necesitamos sí. Es que si él vuelve a aparecer, usted me llame con urgencia este número. Cuente con eso. Muchas gracias. No, para servir. Usted dirá. Bueno, cuénteme usted, ¿qué ha sabido de su hijo? Él no me ha llamado todavía ni me ha escrito. Bien, yo solo vengo a hacerle una pregunta. Una sola. Dime. ¿En qué se fueron ustedes ese día para San José? Le dije, mi primo vino a recogernos y a llevarnos. Uh-huh. ¿Y cuál es la marca del carro de su primo? Un Moscovi. ¿Un Moscovi de qué color? Bueno, usted ve eso sí, está difícil. Es un color como rojo, marrón, rojí, carmelita, un color raro. ¿Y ustedes se fueron directo ese día desde aquí para San José? Sí, ¿cómo no? Para mí la que está diciendo la verdad es la mamá de Luisito. En ese caso, entonces, Yamil no tendría por qué saber el modelo y el color del auto con el que se fueron para San José, ¿no? Bueno, a lo mejor sí, los que no lo sabemos somos nosotros. O quizás el primo chofer está en componenda con Luisito y con la madre.
Bueno, eso puede ser, porque en la investigación arrojó que precisamente el primo no es un santo. ¿Permiso? Sí. Encontré dos casos donde aparecen dos pistolas Browning no recuperadas. Aquí está toda la información. Los autores principales de estos hechos aún están cumpliendo sanción. ¿Lo comprobaste? Sí. Y estoy buscando en sus vehículos, a ver si aparece algo. Yo me crucé con Mabel. Va a comparar el proyectil de este caso con los de los dos casos anteriores. Perfecto. Paco, mi primo, qué bueno que llegaste. Bueno, primero regálame un vasito de agua. Y después me explica despacito, despacito, qué es lo que está pasando, que me tienes preocupado. ¿Tú crees que tú puedas localizar a Luisito? Bueno, él quedó en comunicarse con nosotros cuando estuviera listo, lo que tú sabes. Sí, 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 yo sé todo eso, pero es que necesito hablar con él urgentemente. ¿Qué es lo que está pasando, Nancy? Mira, si tú logras comunicarte con Luisito, hace falta que le digan que me llame, que me escriba, es urgente. Bueno, lo único que yo puedo hacer es tratar de localizar a la mujer por Facebook. No puedo hacer otra cosa. Está bien, hazlo. Tires un cabito ahí con una cosa ahí. Sí. Mira, hay una jevita italiana que se llama Giovanna Cannavaro. Sí, 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 como futbolista, sí. Me hace falta que me le dejes un mensaje en Facebook que le diga a su marido, Luisito, que ya me ha pagado gente para La Habana. Sí, para su casa aquí en La Habana. Búscala ahí en Facebook. Ella es la única que aparece con ese nombre. Dale, mi hermano, te debo una, ¿viste? Dale, nos chiveríamos. Ya está. Ahora dime qué es lo que está pasando. ¿Tú crees que eso sea rápido? No, 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 no. Dime ahora qué cosa es lo que está pasando. Dime, dime. No, está equivocado. Ay, verdad. Que se me había olvidado que el que iba manejando es el gladiador. Mire, me lo deje en su casa y quédese con el cambio. Chao. Lo que él no sabe, que a muchos más duro que él, yo los he tumbado por un abucanero. Chao. Dime. ¿Y ese apuro? Gastón, estoy ahora mismo en la casa del arrendatario, ¿eh? Cuéntalo. Y dile a mi cuñado que si no le cuadra, que venga mismo a buscarlo. Para que vea que aquí el piso está bajito y pegado. Ay, niña, yo no entiendo nada de lo que tú me dices, pero igual que lo resuelva él. Hasta la próxima. Ahí está, intacto, tal como ella me lo dio. Si quieres lo pueden contar. No hace falta. Mañana, antes de montarme en el avión, pienso cambiarlos en euros para llevárselo a Mayito. No, no, no. Usted se va a presentar en la unidad con ese dinero y ahí se decide lo que se hace. ¿Ese día usted vio algo que le llamara la atención? ¿Algún movimiento raro? Bueno, los dos muchachos que entraron allí estaban bien fuertes. Parecían fisiculturistas.
yo me quedé esperando abajo para ver si los podía volver a ver. Oye, estoy buscando un lugar por aquí donde tomarme una cerveza. ¿Me puedes ayudar? No, compadre. Mira, si quieres la buscamos juntos. Yo invito. Primero bajó uno. Y después bajó el otro, pero tenía un maletín muy grande. ¿Alguno de estos? Ay, sí, mira este. ¿Y este? ¿Y cuál de los dos bajó primero? Ay, el más apuesto. El más apuesto, ya. Pero usted no puede señalar ahí en la foto para... Este. ¿Este? Sí. Permiso. ¿Usted está seguro que fue este el que bajó primero? Como que si lo vuelvo a ver, lo reconozco de inmediato. Voy a mandar a detener a Yamil. ¿Ordene? Perfecto, enseguida estoy allá. Hasta luego. Luisito acaba de llamar de Italia, así que parece que también tenemos su versión. El levantamiento de pólvora que se le hizo a Yamil dio positivo. Al parecer disparó un arma de fuego recientemente. Bien, salgo enseguida para la unidad. Tranquilo. Lo que yo quiero es que tú no te me estreses. ¿Eh? El maletín que yo tengo en la casa, tú verás que te va a servir. Pero a mí me hace falta uno pequeño. Claro, ¿sabes? Luisito, claro. La ropa se trae cuando vienes de regreso, no cuando vas para allá. Voy tumbando. ¿Ahora viene a buscarme? A eso de las 6:00 y pico. A ver. Dale. Hola. Hola. ¿De ahí? ¿Va de paseo? Voy para Italia, hermano. Contra, qué bien. Pero necesito que me hagas un último favor, así. Canta. Hace falta que me hagas dos a casa a la gente esa que vende ropa. Ya, mí, pero esa gente ya tú los conoces, ¿a un padre? Sí, hacerle, pero la jeva esa siempre me mira atravesado y no me da la luz, hacer. Está bien, dale, dale, vamos. Pero vamos, te dejo ahí con la misma masiva. ¿Sirvió? Dice que así fue como pasó todo. Y dice que él dejó a Yamil comprando la ropa y que todavía la mujer estaba viva cuando él se fue. Ah, muy importante. Y mandó este correo electrónico, esta dirección, para que ustedes le escriban y le hagan la pregunta que quieran. Ah, y que también él va a escribir un correo explicando cómo ocurrió todo. Y hasta un papel con su puño y letra firmado. Está bien, yo se lo voy a agradecer mucho. La versión de Luis corrobora la de Gastón. Ahora lo único que nos queda es sencillamente apretar un poco. Silvio. Silvio, ¿de verdad que a ti te molestó la actitud de Gastón? Yamil se escapó. ¿Cómo? Yamil se escapó. ¿Y qué quiere, Fernando? Se le fue. Silvio, que estuviera preparado para ese momento. ¿Pero cómo iba a estar preparado?
si Yamil no dio la más mínima señal de que se iba a ir? No, a lo mejor la dio y no la copiaron. No, Fernando, yo confío en mi gente. A ver, el padre de Yamil tiene familiares en Unión de Reyes, donde vive. Sí, sí, esa casa la tenemos controlada. Y también tenemos controlada la casa de los abuelos en Holguín, carretera de Jibara número 489, ¿no es así? Sí. Bien, si va a cualquiera de esos lugares, lo tenemos cogido. Permiso. Sí. El proyectil coincide con uno de los casos de armas no ocupados. El del robo con violencia en Luyano. ¡Vamos, dinero! El encartado principal es Eliezer Echevarría Mendoza. Está cumpliendo 20 años de privación de libertad en el Combinado del Este y, según mis investigaciones, no ha salido de pase, no está prófugo, nada. Vamos a estudiar el expediente y entrevistar a los oficiales que llevaron el caso para ver por dónde viene el vínculo. Silvio, la foto de Yamil en todos los lugares. ¿Bien? Dalo por hecho. Otra vez háblame de los vínculos de Eliezer. Exprimimos todos los vínculos y nada. ¿Y este otro? Este es el segundo implicado. Se suicidó estando de pase. Entonces piensan que el que nunca capturaron sea Yamil Romero. Eliezer, ¿cuántos años usted tiene? 34 años. Es decir, 34 más 12... que todavía le faltan por cumplir, vendrían siendo 46, ¿no? Usted sabe que está perdiendo los mejores años de su vida aquí adentro. ¿Y es Samuela, oficial? A mí Samuela me la han dado un montón de veces. Así que ahórresela, que eso conmigo no funciona. Lamentablemente no es muela, Eliezer. Es su realidad. Será mi realidad y todo, pero a mí no me interesa. Entonces, ¿qué es lo que quiero oír? ¿Por qué usted puso esa foto ahí, oficial? No soy yo quien tiene que responder a sus preguntas, Eliezer. Quite esa foto de ahí, oficial. Póngala donde va. Póngala donde va, Eliezer. Este hombre fue el que participó con usted en el robo, ¿verdad? Y ese hombre se suicidó por su culpa. ¿Qué pasa, Eliezer? Dígame, ¿qué pasa? Usted dice que no le impresionan los vivos y ahora resulta que le impresiona ver la foto de un muerto. Mírela. Mire la foto, Eliezer. Mira, oficial. Ese tipo se crió conmigo. Nada, que era como mi hermano, ¿sabes? Yo sé que yo le metí el pie y todo eso, pero yo nunca me imaginé que él... que él iba a hacer algo como eso, oficial. Se lo juro. ¿Qué es lo que tengo que hacer para que usted me quite esa foto ahí adelante? Dígame. Dígame quién fue la tercera persona que participó en el robo. A esta altura del campeonato, entonces este visito va a cambiar un millón de cosas. A lo mejor no. Dice Eliezer que ellos se escondían en un lugar cada vez que hacían algo. Y allí mismo tenían guardada el arma. ¿Qué lugar es ese? Las ruinas del Tahoro, en la carretera de Cangrejera. Pero según Eliezer, Luisito en esa época estuvo escondido allí como 6 meses, esperando que todo se tranquilizara. Y que incluso había alguien, que no se sabe quién es, que le llevaba ropa, comida y hasta mujeres. Yamil. ¿Y si Yamil conoce el lugar? Entonces sabe que el Tahoro es un buen lugar para esconderse.
¿Cómo estás, mi hijo? Aburrido. No te entregas, Yamil. Hijo, después va a ser peor. Por favor. Ya no me queda dinero. Bueno, vendes. Compañero, este es un esquema de las ruinas de Tauro. En reunión con el jefe del grupo de destino especial, establecimos 4 sectores. A, B, C y D. En el sector A está la carretera de Cangrejeras y la entrada principal. 200 metros en esta dirección se va a poner el puesto de mando de dirección del operativo. El sector B es una calle lateral y una zona boscosa. Zona boscosa en el C y una pequeña calle en el D con casas de vecinos. ¿Ahora qué pasó? Mijo, allá afuera hay un carro con el capó levantado. ¿Y eso qué? Y a mí, yo he visto en la televisión que cuando la policía quiere vigilar cosas, pone gente como si estuvieran arreglando un carro. Chica, ¿tú miraste para esa estupidez? Ay, a mi viejo, yo tengo miedo que si te agarran aquí va a ser peor, mijo. Ah, tranquila, tranquila, que no va a pasar nada. Todo va a estar bien. Tranquila. Permiso, mayor. ¿Tú sabes si en ese lugar hay perros? Muchos perros, y escandaloso. Es importante. Ahora, se va a establecer un perímetro de 300 metros con la Policía Nacional Revolucionaria. En el sector A y C se ubicarán francotiradores para establecer un perímetro estéril donde va a actuar el grupo de destino especial de la Brigada Especial Nacional. La dirección de asalto será por el sector B, a través de la zona boscosa. Una vez que está controlado el sujeto, se le comunicará al puesto de mando, que enviará 2 patrullas para conducirlo. Correcto. Eso no tiene problema alguno, teniente coronel. El grupo está listo para con todos ustedes comenzar el operativo. Al amanecer comenzamos el operativo. Y recuerden, está armado y ya tiene un muerto. Correcto, teniente coronel. Permiso para retirar. Correcto, misión cumplida.